Hace poco iba caminando por la calle y se me ocurre la siguiente pregunta. ¿De qué forma yo puedo participar como ciudadano o qué puedo hacer como ciudadano para participar dentro de lo que se decide en el país? Y se me ocurrió en tres formas, las cuales te las voy a contar ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel Santana y hoy día vamos a hablar sobre la participación ciudadana. Es importante que nosotros, como ciudadanos, seamos activos, participativos de todas las decisiones que involucran a la ciudadanía. Esta es no solamente el voto, como bien se sabe, sino que también desde mi corta edad, por ejemplo, desde los 10 años, desde los 12 años, ya. Un niño, un adolescente, un joven, es ciudadano y por tanto puede ejercer su derecho como tal. Puede participar en diferentes acciones que les permitan fomentar su rol de ciudadano. Por tanto, no hablamos solamente del ciudadano aquel que vota, sino que el ciudadano es aquella persona que vive en comunidad y que sabe de los problemas que enfrenta su comunidad pero que también quiere llegar a una forma de solucionarlos. Es por eso que hoy día te voy a contar tres formas de cómo ser un buen ciudadano. La primera forma tiene que ver con la capacidad que yo tengo de participar dentro de procesos eleccionarios. Esto es un poco más restringido, ya que solamente es posible desde los 18 años en adelante. Sin embargo, tenemos un ejemplo muy claro del año 2010 en Inglaterra, donde la ciudadanía aun cuando no tenían claro por qué candidato votar, porque no había un plan de gobierno claro para el parlamento, igual forma aun en horas muy tempranas de la mañana ya había votado cerca del 60% de la población. ¿Y esto por qué? Porque tienen clara la importancia que el voto es algo sustantivo a la hora de entregar una opinión sobre lo que yo quiero para el futuro. Pero esta noticia no se queda solamente ahí, sino que yo como ciudadano tengo la, el, la labor, tengo la obligación de hacer posible que estas elecciones funcionen. Y esto quiere decir que tengo que tener la convicción propia de ir a votar. En esta noticia que estoy citando del año 2010, las personas fueron a votar incluso a lugares insólitos, donde nadie hubiera pensado que se podía votar. Habían urnas, había eh, urnas electorales dentro de iglesias, bares, cafés, supermercados, casas rodantes. Entonces el tema no es dónde voy a votar. Puedo ir a votar a cualquier lado. El tema es que yo sí como ciudadano tengo que ir a votar para hacer valer mi derecho. Él sería la primera forma de participar activamente en la ciudadanía. La segunda forma de participación ciudadana tiene que ver con la protesta social. Y bajo este sentido, los chilenos tenemos muy claro que esto es algo que ha ido en aumento si sí, lo consideramos durante el siglo XXI. Estamos hablando que a comienzo del siglo XXI, la década del 2000, la cantidad de acciones sociales, de proyectos sociales, no superaban aquellas de 400 o 500 al año, lo que si lo consideramos de la primera década, allá al año 2011 y luego 2012, esto crece sustancialmente un 50%, llegando a prácticamente casi 1.000 acciones de marchas y acciones de descontento social al año. En qué cae esto, en que en esa época, 2011-2012, se desarrolla el movimiento estudiantil más grande que tuvo Chile hasta ese momento. Y desde ahí, este malestar social, este descontento social que se demuestra a través de las marchas, de las protestas, ha ido cada vez más en aumento y por supuesto, esto no deja indiferente a nadie, lo sucedido el 18 de octubre del año 2019 con las grandes protestas que se realizaron en todo el país. Por tanto, una forma también activa de desarrollar la ciudadanía es participando de manera pacífica en estos tipos de protesta social. Una tercera forma de participación ciudadana tiene que ver con las acciones de voluntariado. Acá esta es acción prácticamente es desarrollable desde la adolescencia en adelante e involucra también mucha labor social por parte de los jóvenes. En la actualidad, hay muchas fundaciones. Eh, entidades sin fines de lucro que se dedican a realizar voluntariado dentro de cierto grupo eh, poblacional. Por ejemplo, en la construcción de media aguas, asistiendo hoy día mismo con el tema eh, de la pandemia a diferentes ollas comunes, en donde las jóvenes eh, tienen la oportunidad de poder asistir, poder contribuir a la sociedad desde esa perspectiva y por supuesto también compartir mayores experiencias que les permitan obtener herramientas para desenvolverse mejor como ciudadano. Sin lugar a dudas, tenemos claro que ser ciudadano no significa solamente votar, sino que como vimos, también involucra ser consciente con lo que sucede a mi alrededor y por supuesto también entregar un poco de solidaridad a quien lo necesita. Si te gustó este video, suscríbete, toca la campanita, comenta, comparte este material. Y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.